¿Llevas el móvil? Sí. ¿Por qué está tan oscuro esto? Estaba así. Esto siempre está oscuro. Pero me voy a coger cobertura, así que... ¿Está en modo avión? Sí. Igualmente estoy haciendo un paneo solo. Necesito luz. Pero vamos a llevarnos las cosas, no las dejamos así. ¿Has dicho algo, Yoli? Yo he dicho voy. Ah. ¿Has dicho algo, Yoli? Yo he dicho voy. Ah. No. No estaba... Madre de Dios. Sí. Sí. Y la puerta de ahí estaba abierta, ¿no? No. ¿Y esto que lo ha cerrado? Ah, oh, vale. Y también ha cerrado por la de
¿Seguro que ha cerrado la de arriba? Sí. Pues está abierta. No, pero ha cerrado la de arriba y de fuera. Sí. No la de la percha. Pues vale. La que viene a la de izquierda, esa la ha cerrado. ¿Y aquí qué había? Uf, que no puedo entrar aquí. A ver. No sé, no me acuerdo. No sé si estaba llena de cagadas. Creo que sí, llena de pájaros. ¿Qué hay? Qué mareo, güey. Esto es un suelo de naves donde yo no pisaría. Vigas antiguas y... Ok. No sé. Por si acaso. ¿Hay alguna energía en esta sala que aún esté presente? Arriba. ¿Alguno de vosotros os acordáis de nosotros? ¿Si hay alguna energía en esta sala? ¿Se puede acercar a alguno de los aparatos? ¿La religión tiene que ver con esta casa? ¿Alguno de vosotros tiene alguna cuenta pendiente en este lugar? ¿Cuántos sois aquí?
¿Podéis decir el nombre de alguien de esta sala? María. ¿Podéis daros a conocer? Si os acercáis a alguna de las luces, por favor. ¿Alguno de vosotros os gusta la butaca blanca? ¿Hay algún religioso o religiosa en este lugar? ¿Hay alguien enterrado en este lugar? ¿Qué hay en la capilla? Le he dicho a la capilla que se ha abierto. La capilla. Me están entrando los siete males. Ya, no te preocupes. Relájate. Ya sabes lo que quieres hacer. Ahora mismo lo que nos están haciendo es distraernos. Simple y llanamente. Déjame que encienda otra vez el de este. La puerta de la percha, la capilla. Sí, y no me he dado la capilla y se ha abierto la puerta de la percha. Muy bien lo de las trampas, ¿eh? Muy bien. Muy bien.